Hola. Buenas noches a todos. Vi unas cuantas palabras, espero no ponerme nervioso y leerlo correctamente. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es para nosotros una gran alegría estar aquí con ustedes y estar compartiendo de la campaña por la promoción de los derechos y la cultura de los niños, así como también este desafío que es para la central, la CTA, la Constituyente Social. Como hay leyes sobre los derechos de los niños, también hay leyes sobre muchas cosas, y lamentablemente estas no se cumplen tan solo porque no hay voluntad de los políticos, ¿no? Quien les habla es un indio aymara, indígena originario del altiplano boliviano. Los pueblos indígenas son los primeros en habitar estas tierras, y en su concepto de la propiedad de la tierra no nos limitamos a la adquisición del bien propio o individual, sino del bien colectivo comunitario de nuestra comunidad. Lamentablemente hasta hoy somos los menos beneficiados. Los pueblos indígenas también formamos parte de esta sociedad, pero hasta no hace un tiempo no nos sentíamos parte, porque todo el tiempo nos excluían, ¿no? La huipala es un símbolo que debemos ir recuperando, que es este emblema de varios colores, ¿no? Bueno, la huipala es un símbolo que debemos ir recuperándolo y es el emblema de nuestro nuevo amanecer, que nos enseña principios tan básicos e importantes como la igualdad en la diversidad, la unidad, la resistencia y la libertad de nuestros pueblos. Hoy se da la situación de que la sociedad, o sea, ustedes todos, ya nos ven y sobre todo nos escuchan, y es así que podemos conversar, porque por esta situación de la discriminación y que nunca se reconocerán los pueblos indígenas, prácticamente nosotros no existíamos para ustedes. Hay dos diferencias, o bien, dos concepciones sobre la vida. Una que ha sido promovida y desarrollada y llevada hasta sus más insensatos extremos y ha sacado del ser humano sus más bajos instintos y defectos, como ser el individualismo, la codicia, la avaricia, la mentira, entre otras cosas, y ha provocado lamentablemente la pobreza, miseria, marginación de un gran sector de la población mundial y en especial de los pueblos indígenas, mencionando. Ahora que podemos conversar, venimos a mostrarles la concepción de nuestra vida que tenemos los pueblos indígenas, en donde hablamos de valores que seguramente quien haga memoria de sus antepasados podrá encontrar.